Muy buenos días, televidentes de Noticieros. Hoy mismo AM de Comayagua les informamos que la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado en las acciones ejecutadas durante el fin de semana logró la captura de 4 personas en el barrio La Independencia de esta ciudad ligadas al delito del tráfico de drogas, entre ellos un menor de edad. Escuchemos. El primer detenido fue identificado con el alias del Roncero, de 21 años de edad, y alias La Jenny, también de 38 años de edad. También en esa misma acción, un menor infractor de la ley, 17 años, conocido como El Indio, y el alias El Peludo, de 30 años, detenido el pasado 2022 por el delito de tráfico de drogas. Estos fueron encontrados en posesión de 42 puntas de polvo blanco, supuesta cocaína, 16 bolsitas de hierba seca, supuesta marihuana, y envoltorios con piedra de supuesto crack. Además, se les decomisó dinero en efectivo, producto de la venta del ilícito, y 3 teléfonos celulares. Los detenidos serán remitidos a la Fiscalía de Turno de la ciudad de Comayagua por suponer los responsables del delito de tráfico de drogas en su modalidad de posesión, y en el caso del menor, por la infracción penal de tráfico de drogas en su modalidad de posesión. Además, continuando con estas operaciones que sigue desarrollando la DIPANCO, el sector de Las Delicias del municipio de San José, en el departamento de Comayagua, le dieron detención a un ciudadano identificado como Tilo, de 32 años de edad, quien se encontró en posesión de un arma de fuego y había sido detenido este mismo año por ese mismo ilícito. Pues le decomisó un arma de fuego tipo revólver y 4 cartuchos sin percutir, calibre 22 Magnum. Él ya fue remitido también a la fiscalía correspondiente, en este caso de Siguatepeque, por el delito de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido en perjuicio del orden público. Con este informe desde Comayagua, continuamos con ustedes a los estudios principales de Noticieros Hoy Mismo AM.